Hola, hola amigos, mi nombre es Mai. Y mi nombre es Joan. Y juntos somos los Cosos por el Mundo. Bueno, este es un nuevo paseo que vamos a hacer en Ushuaia y se trata del Museo Marítimo y Presidio del Fin del Mundo. Esto es un paseo imperdible si vienen para la ciudad, necesitan saber datos históricos, cómo era el tema de los presos, cuáles son los presos más sonados que estuvieron en este lugar en condiciones nada agradables. Inhumanas. Hoy que estamos en invierno, está haciendo sol y relativamente aquí los fueguinos, que es como se le dicen a la gente de acá, de Tierra del Fuego, dicen que está haciendo un calor bárbaro. Pero realmente para nosotros que vivimos en la ciudad está haciendo frío. Está fresco, pero se aguanta. Claro. Igual amigos, nos acompañaron unos días del carajo acá porque no siempre está así. De verdad que la hemos pasado muy bien. Y bueno, y este video en particular es como les comentó la cosa, es de la cárcel que había acá en el fin del mundo. Creo que la cárcel más austral que existía hace muchísimos años. Y bueno, vamos a visitarla, vamos a recorrerla, vamos a ver en qué condiciones tenían a esas personas historia. Datos históricos de la ciudad, todo está en este lugar. Entonces, acompáñanos para que veas lo que fue este lugar hace muchísimo tiempo, amigos. Y las historias de terror. No, aquí van a escuchar absolutamente de todo. Así que vamos, acompáñanos y visitaremos este hermoso lugar. Entren con nosotros. Línea del tiempo del presidio en el fin del mundo. Desde 1984, que se funda la ciudad de Ushuaia, hasta 1911, se unifica con el presidio militar hasta su cierre definitivo en 1947. Claro, 1947 se cerró porque ya, o sea, no se podía tener presos. En 1947 se cerró definitivamente este lugar porque no se podía seguir teniendo presos acá. No se podía porque vivían en situaciones inhumanas, pasaban muchísimo frío, vivían en condiciones muy hostiles. Tenía tres guardias, dos a sus espaldas y uno armado. Tipo era peligroso. Muy peligroso. Muy peligroso. Acá están las cositas. ¿Quién está acá adentro, cosa? El Místico. Mateo Banks, alias El Místico.
Acá está toda la información. Asesinatos múltiples. Asesinó a 8 personas en la localidad Azul en Buenos Aires. Aquí, fácil, tenía como 1,90 m más o menos, ¿no? Sí, es más alto, es hasta más alto que yo. Eres mucho más alto. Está muy bueno esto, que tengan las recreaciones de cómo eran algunos. Sí, los más célebres. Esta es otra celda que se mantiene igual de cuando hicieron el rescate del presidio. El señor Cayetano Godino, mejor conocido como el Petit Sobrescudo. A ver, este señor fue un presidiario, estuvo acá, uno de los más célebres. Tuvo una serie de asesinatos o intentos de asesinatos menores. Decían que era malísimo, malísimo. Que una oportunidad leí que le iban a hacer estudios médicos a ver si su maldad habitaba en las orejas. No sé si llegaron a operarlo para reducírselas. Por ahí les voy a estar dejando en la cajita de descripciones eso. Me parece haberlo leído. Este es el patio central de acá del presidio. Si se pueden fijar en el suelo, están las marcas como de una cancha de fútbol y básquet. Este es otro de los
pabellones que existe acá dentro del presidio, y hay puras recreaciones y obras y documentos, absolutamente todo, porque esto lo llaman el Museo Marítimo. Acompáñenos porque esto sí está de terror. No, acá adentro totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados en los otros pabellones. Acá se siente un frío horrible. De verdad me quedo súper sorprendido. Miren las celdas como son o como eran. Acá no hay nada modificado ni reparado, nada. Esto se mantiene tal cual como lo era en aquellos años cuando funcionaba esto. De verdad me quedo súper asombrado por el frío que hace acá adentro. Es impresionante. Mira, estos eran los pabellones donde estaban los presos. Nada de esto está modificado y hace bastante frío. Vamos a abrir esta puerta. A ver. ¿Quién está aquí? ¡Epa! 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 ¿Lo dejamos aquí encerrado? Sí. No, vamos a dejarlo ahí. Mira, ¿este quién es? Este es Joan el Orejudo. Mira, aquí los presos pasaban roncha de verdad. Hoy no está haciendo tanto frío, pero nos dimos cuenta del cambio abismal de temperatura, ¿verdad? Sí, no, se siente abismal. Yo creo que es poco. Acá vamos a ingresar a los que eran los baños de este presidio. Estas son las duchas donde se bañaban, guindaban sus cosas en esta parte, y acá me imagino que salía el agua. Las letrinas donde hacían del cuerpo. De hecho, acá en la noche se dicen los trabajadores de este lugar que se escuchan cosas raras, incluso una vez, o no sé si varias veces, han venido grupos de gente que estudia estas cosas paranormales, porque dicen que hay bastante presencia, pero de noche. Pero sí se siente una energía... Sí, como fea, es sí. Como denso el ambiente, sí, acá adentro. Como demasiado terrorífico. ¿Cosa? ¿Me tomas una foto ahí? Dale. Vamos a tomar aquí, vamos a grabar un video. Mira, pero... No, mira. ¡Qué ratas! Hicieron esto para gente grande. No puedo. Oso.
Bueno, amigo, como verán, cambió el clima. Entramos con un sol radiante y salimos y ya está todo nublado. Son aproximadamente las 5:30 de la tarde. Ya recorrimos el presidio del fin del mundo. Vale la pena tomarse el tiempo de recorrer. A nosotros nos tomó, digamos que 1 hora y media. Bien. Pero sí, hay muchísima información, sí, para que te adentres a cada celda, ya que sí, en cada una hay muchísima información. Cada uno es un mundo, ¿eh? Sí. Este es básicamente un lugar con mucha historia. Uno de los tips que les podemos dar del presidio: cuando salgan, pueden pedir que les sellen la entrada, se las van a sellar, les van a pedir su número de DNI y van a poder volver en 48 horas. Otra de las cosas es que, bueno, adentro hay una tienda de souvenirs, no hemos visto los precios. Yo los vi. Realmente no me pareció caro. No, yo lo digo en función de que no hemos visto los precios en la avenida comercial. Claro, entonces, ni en Paseo de Artesanos ni nada. Claro. Porque entonces nos atoramos, compramos alguna cosa aquí y resulta que las vainas están más baratas en otro lado. Así que bueno, no. Pero de verdad, muy recomendable el presidio acá del fin del mundo. Es un lugar que tienen que conocer, más allá por cultura general. Es algo que yo creo que esa experiencia sí, que vivieron esas personas que estuvieron acá adentro no fue nada fácil. Independientemente de los crímenes que hayan cometido, yo creo que era una experiencia como que los mantenían muertos en vida, ¿vale? Sí. O sea, trabajando en condiciones inhumanas. Igual eran asesinos de alto calibre. No somos quien para juzgar. No sabemos, yo no sé si en esa época existían los derechos humanos, pero realmente... No, yo creo que por ahí sí, como tal vez, la cosa, que los cerraron por eso. Pero de verdad vivían mal. Sí. Así que esperamos les haya gustado este video del día de hoy, del presidio del fin del mundo. Y ya saben, pues, like, suscribirse y seguirnos porque se vienen aventuras bien chéveres. Muchísimos más videos, mucho más contenido y bueno... Sí, no queda más que nada despedirnos, ya saben que nosotros somos los Cosos por el Mundo. Mi nombre es Mike. Y mi nombre es Joan. Y juntos somos los Cosos por el Mundo. Los Cosos por el Mundo. En este orden es que va. Dale, así que chao.